La voz, amigas y amigos, va a comenzar el segundo tiempo entonces aquí en el estadio Charly Cayano, líder deporte, árbitro, mira su reloj y comenzó el encuentro, señoras y señores, y a vivir ahora como siempre la información, la narración de Karen Albarte para todo el Perú y el mundo. Y empezó la parte complementaria, lo gana el elenco de Real Asobicén 1-0 al conjunto amarillo de la Alianza Kepe Pampa. Va el balón arriba, viene cortando bien el Cholo Víctor More, cuidado, aparecía Lisandro Valdivieso, nuevamente el Cholo Víctor More, balón ahora para el Teto Muñoz, la tiene el Teto Muñoz, aparece Pancho Romero por el sector derecho, libre está Peter Cáceres, ahí está el nieto del Negro Cáceres, aparece ahí tocando atrás, la tiene el Quinquín Arroyo, ahí está Arroyo, el juego ahora con el Mama Arroyo, el toque con el Pancho Romero, arriba está habilitado el Quinquiña, había una banderola arriba indicando que el Quinquiña estaba de adelantado, tiro libre en salida para el elenco amarillo de la Alianza Kepe Pampa. Señoras, señores, toda la emoción del fútbol, siempre usted lo vive creyendo a través de mi deporte, porque nosotros tenemos toda la cancha a esta hora aquí en el estadio Chancayano, el nuevo estacionero fútbol. Segundo tiempo ya en este momento, estamos transmitiendo para ustedes, amigos y amigos. Y viene nuevamente Real Asobicén, va Gustavo Flores, viene desbordando Gustavo Flores, ahí está Gustavo, puede sacar el centro, Lisandro Valdivieso, no la pudo tocar, sin embargo estaba atento por ahí el Cholo Víctor More, la pelota se va al tiro de esquina para el elenco del Real Asobicén, ahí está para cobrar. Va a ir el Mama Arroyo, aparece en el vértice de Oriente con Norte, el toque ahora para Flores, falta de Gustavo Flores contra Solís, va a haber tiro libre para el elenco de la Alianza Kepe Pampa, Solís, ahí está ayudando en la marca el jugador Meléndez, va a ir Meléndez, balón arriba. Arriba, ahí estaba el Pancho Romero. La pelota le queda ahora para el Chato Ávila. Ahí está Ávila. Vamos a ver. Amigas, amigos, continuamos nosotros con la transmisión, un pequeño inconveniente que hemos tenido aquí, seguimos corriendo toda la cancha, peligro, hay peligro ahí, garra adelante. Hay un tiro libre peligroso para el elenco del Real Asobicén, ahí frente a la pelota Jesús el Mama Arroyo, aparece también Ernesto del Teto Muñoz. Vamos a ver quién le pega. Más atrás está Lisandro Valdivieso. Ya se sale de la pelota Lisandro Valdivieso. Le dicen que se vaya arriba Valdivieso. Aparece el Teto y el Mama Arroyo. Vamos a ver quién le pega. Ahí está. Va a dar la orden el árbitro John Roca. Va dando la orden. Va a ir el Mama Arroyo. Le pegó. Balón se va fuera del terreno. Saque de meta para la gente de la Alianza Kepe Pampa, informó. Líder deporte, con ellos, amigos, a esta hora, nuestro cordial saludo para toda la buena gente, los barrios, la gente del campo, amigas y amigos que nos escuchan a esta hora en diferentes lugares. Desde nuestro primer escenario deportivo, líder deporte a esta hora de la tarde. Va a sacar en el fondo Ayrton, va a haber cambio en el elenco de la Alianza Kepe Pampa, no entiendo el cambio. Primero minuto recién de este segundo tiempo, se va a ir el número. Parece que se han equivocado ahí, la paleta indica. La gente del elenco de la Alianza Kepe Pampa. Va a haber. Se produjo el cambio entonces en el elenco de la Alianza Kepe Pampa. Ha ingresado, se fue el número 11. Y ha ingresado el jugador, me parece que Reina, vamos a ver. Ahí está, la pelota se va fuera del terreno, lateral para el elenco de Real Asobicén. Ha ingresado el número 5, Reina. Tiro, ahí está el lateral, va el Pancho Romero, la saca el Pancho Romero. Va a ir ahora el Mama Arroyo, la tiene Mama Arroyo. La marca de César González, sigue el Mama Arroyo, ahí está. Aguanta la marca César González, sigue el Mama. Balón ahora por el otro sector, va a ver a María para el Chato, Robert Ávila, ahí está.
se barrió con los dos pies ante la presencia de Mama Arroyo, que tampoco soltaba la pelota. Va a ir a reclamar el Jassi Cadío y cuidado que se gana la tarjeta amarilla el Jassi Cadío. Ahí está. Va a ir a reclamar, el árbitro le dice que se vaya a su arco o le saco a María. Ahí está. Yo no sé qué hace el Jassi Cadío ahí. Nada que hacer. Yo, el árbitro, lo hubiera sacado tarjeta amarilla. Hay tiro libre para el elenco de Real Asobicen. Va a cobrar el Chicano Frías. Va tocando en corto ahora con el Teto Muñoz. La tiene el Teto. Va a buscar ahora para el jugador Carmen. La tiene Carmen. La pierde Carmen. Se viene ahora a la escuadra de la Alianza de Pampa. Ahí está el balón. No puede por ahí. Reina la viene sacando con todo. Ahora el jugador Tataje. Balón arriba. Va a ir Lisandro Valdivieso. Ahí está Valdivieso. Penal. Penal, 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 cobró el árbitro, lo tocó, lo tocó, lo tocó el jugador Ángelo Robles, lo tocó con la mano a Valdivieso y el árbitro cobró penal, bien cobrado, John Roca el penal. Señoras y señores, líder deporte, vamos a ver penal ahora, hay penal aquí en el estadio Chancayano, favorable al equipo de Real Asobicen, ¿no? Favorable al equipo de Real Asobicen, amigos, amigos. A ver el penal, líder y bueno, está reclamando la gente de Alianza que me pampa. Está reclamando la gente de Alianza que me pampa. Vamos a ver, líder reporte ahora. Adelante, Garri. Va a ir a cobrar el jugador, el Quinquiña Arroyo, hombre técnico que le pega bien. Me parece que debe ser Rastrón. Va a ir el Quinquiña Arroyo, puede estar el segundo para Real Asobicen. La orden de John Roca, va el Quinquiña Arroyo, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Dos para Real Asobicen, cero para Alianza de Pepampa. ¡Gol! Líder Deporte, más de 26 años corriendo toda la cancha del país, amigas y amigos. Vamos a ver, continuamos con la información, corriendo toda la cancha. Dos para el elenco de Real Asobicen, cero para la Alianza de Pepampa. Va a cobrándola ahí en corto, aparece el jugador Solórzano, la tiene Solórzano, va Solórzano, balón arriba, bandera arriba, bandera arriba, Solís estaba adelantado, indica el árbitro auxiliar del sector de Occidente. Van a haber dos cambios, uno por el Alianza que me pampa, se va el número 3, el Chato Ávila, y va a ingresar el número 18, el Chane Carrillo. ¿Estaba en la banca el Chane Carrillo? Qué raro. Ahí está ingresando Gabriel Chane Carrillo. Va a haber cambio también en Real Asobicen. La pelota del Mama Arroyo buscando ahora por derecha. La tiene el Quinquiña Arroyo. El Pancho Romero. El Quinquiña Arroyo. El toque ahora con el Chicano Fría. Este para Tataje. Tataje la echa arriba. Va a ir a cerrar ahora el Cholo Víctor More. Ahí está el Cholito Víctor More. Viene tocando el balón ahora para el jugador Rita. La viene echando arriba. Primero estaba Peter Cáceres, no puede González, la tiene ahora Carmen para el elenco de Real Asobicen. Ahí está el Teto Muñoz, la tiene ahora el Pancho Romero, balón para el Mama Arroyo, va el Mama arriba, arriba, buscando en profundidad para Carmen. Viene cerrando bien ahora el jugador. Ahí estaba Reina, la echa fuera del terreno. Lateral para la cuadra del Real Asobicen, informó. Líder deporte corriendo toda la cancha. Muchos amigos a esta hora, antes de los primeros escenarios, ya estamos en el Real Asobicen. En este momento, aquí en Reina, se va a proceder un cambio en Asobicen. Se va a proceder un cambio en Asobicen. Vamos a ver, estamos en espera de eso. Líder deporte para toda la gente. Ahora sí se produce el cambio, Carlos. Ahí está el cambio, se va el número 12, el elenco de Real Asobicen. Todavía no se produce el cambio, pero se va a ir el número 12, Luis Carmen. Y vamos a ver, va a aparecer creo el Chato Oliva. Atiende el jugador Arroyo.
va tocando ahora con el Quinquiña Arroyo, la tiene Quinquiña Arroyo, va el Mama Arroyo, le pega ante la marca del Cholo Víctor More. Ya aparece atento ahí el portero Ángelo Robles. Viene tocando ahora por la banda derecha, la tiene el jugador Barrio Nuevo, va Barrio Nuevo, la echa arriba Barrio Nuevo, ahí está el jugador Tataje, la viene sacando Tataje, va complementando el Teto Muñoz, Carmen choca la pelota en Reina y el balón se va fuera del terreno lateral para la escuadra del Real Asovicense. Va a ir Carmen, el árbitro le dice que se vaya por acá y él se va por donde quiere. Ahí está Carmen, tiene que regresar, le van a sacar a María o Roja. Roja, se va, Roja. Está bien, no va a ingresar porque le sacaron Roja a Carmen por malcriado. Ahí está, el árbitro dice que juegue. Tuvo para salir por donde le indicó el árbitro, pero ellos quieren salir por donde le da la gana al final. Carmen se ve expulsado en el elenco de Real Asovicense, se queda con un hombre menos, informó. Líder deporte, ¿qué va a pasar ahí? Va a sacar tarjeta amarilla. Ah, ya te está notando, ¿no? Le ha puesto tarjeta roja. Mira, amigos, Líder deporte está reclamando a la gente. Pero ¿para qué reclama ya? Ahí está llamando al cuarto hombre. Ahí, mira, Gary. Mira. Bueno, ahí hay problemas, vamos a ver, el árbitro ya dijo y punto, ¿no? Nada que ver. Señoras, señores, Líder deporte, vamos a ver. Adelante, Gabriel. Ahí está, hay tarjeta, hubo tarjeta roja entonces para Carmen, se fue expulsado cuando iba a entrar a Oliva. El árbitro mucho conversa, debe sacarle a María también, a todo lo que están reclamándole. Balón arriba, va a ir Valdivieso, ahora por la banda izquierda. Ahí está Valdivieso, la marca de Cholo Víctor More. Bueno, la marca de Cholo Víctor More está, la Cholo Víctor More. Falta, indica el árbitro. Falta, tiro libre que corresponde para el elenco del Real Asovicense, informó. Líder deporte, corrido toda la cancha, amigos y amigos. Ustedes están escuchando por la palabra del Líder Deporte y los están viendo por el Facebook también a esta hora. Seguimos corriendo toda la cancha. Hay tiro libre para el elenco del Real Asovicense. Con su delegada, la popular Cucho, que está ahí en la mesa, va diciéndole a la banca que estén tranquilos. Va el Teto Muñoz, balón arriba al área. La saca Ayrton Reina. Va nuevamente el Teto Muñoz, falta y se va a ir. Vamos a ver, tarjeta amarilla, dice el árbitro, para el jugador Solórzano. Fuerte la falta contra Ernesto, el Teto Muñoz, informó. Líder deporte, corriendo toda la cancha, amigas, amigos, a esta hora de la tarde, aquí en el estadio Chancaya, ¿no? Vamos a continuar, ¿en qué irá a terminar este encuentro entonces? Así como están las cosas, seguimos corriendo toda la cancha. Va a ir para cobrar ahí el Mama Arroyo, nuevamente el Mama, vamos a ver. Hay tres hombres en barrera que la ley Valencia que me pampa, va a dar la orden el árbitro John Roca, ahí está el Mama Arroyo, va el Mama, balón se va fuera del terreno, hay tiro de esquina para la escuadra del Real Asovicense. Ahí está el tiro de esquina, finalmente le rozaba en las manos al portero Ángelo Robles. Va a cobrar ahí el jugador. El Quinquiña Arroyo, vértice de oriente con norte, le va a pegar, pierna derecha, ahí está el Quinquiña Arroyo. Va a dar la orden al árbitro John Roca, balón arriba, tanto abierto. Ahí está el Pancho Romero, la saca ahí Tom Reina. Va a buscarlo ahora Solórzano, había una falta, ahí está el árbitro, cobra rápidamente. El balón ahora para el Chane Carrillo, arriba, ahí está habilitado. Sí, viene, cuidado, sí, viene Pedro Grau, está Pedro Grau, puede estar el descuento. El Casicadío. La agarraba ahí a doble intento el Casi en el mano a mano con Pedro Grado que no pudo definir. Balón arriba, ahí está el Cholo Víctor More, la tiene de Grado, ahí está Grado, cuidado, buena jugada de Grado. El balón arriba, aparece ahora Solí, va Solí por otro sector, el Chale Carrillo la viene sacando. Tataje, va sacando ahora Peter Cáceres, balón arriba. La va a buscar Lisandro Valdivieso. Está Ayrton Reina.
ahí está Reina, porfía, la viene peleando, va Gustavo Flores ahora, ahí está Gustavo Flores, engancha, toca ahora con el Mamba Arroyo, va el Mamba Arroyo, ahí está, se perfila el Mamba, ya pasó el Mamba, puede sacar el centro al segundo palo, centro, muy ceñido, sin ángulo. Ahí estaba atento el portero Ángelo Robles. Saca de mano el toque ahora para el jugador Solórzano. La tiene Solórzano. Pelotazo arriba. Va Peter Cáceres. La viene sacando Peter Cáceres. El balón ahí para el Quinquiña Arroyo. Este para Gustavo Flores. La tiene Peter Cáceres. El Quinquiña Arroyo nuevamente. Ahora para el Pancho Romero. Atrás para Tataje. Tataje la lanza arriba. Aparece el chico Manuel Meléndez. La pelota la echa fuera del terreno por Oriente. Lateral para Real Azovicen. Está. Va a ir ahora el jugador Arroyo, cuidado, le queda la pelota, puede ser el tercero, Arroyo, gol. Zapatazo al primer palo lejos del portero Ángelo Robles. Minuto 15 de la parte complementaria. 3 para Real Azovicen, 0 para Alianza de Pepampa. ¡Gol! Líder Deporte, más de 26 años corriendo toda la cancha del país, señoras y señores. Qué bonito gol también. A esta hora, el líder Deporte. Ahí se va cuando el balón ahí estaba por el centro derecho. Flores. Aparecía Meléndez en la marca. Balón se va fuera del terreno. A pesar de estar con un hombre menos, Real Azovicen es más que este Alianza que Pepampa. 3-0 el marcador. Ahí está el balón del Quinquiña Arroyo. Viene tocando el balón ahora por la banda derecha. Aparece el jugador Cáceres. Ahí está Peter Cáceres. Gustavo Flores. Va Gustavo Flores. Sigue Gustavo Flores. Avanza Gustavo Flores. Ya desbordó. Saca centro al área. La viene sacando Reina. El balón ahora para el Chane Carrillo. Ahí está el Chane. Aparece ahora Barrio Nuevo. El Chane Carrillo. Va el Chane. Engancha. Quita bien el Teto Muñoz. Aparece ahora el Pancho Romero. Va el Pancho. El toque ahora con el jugador Tataje. Atrás ahora para el portero Cadillo. Ahí está el balón, la tiene nuevamente Tataje. Aparece ahora quitando a la gente del elenco de Alianza que Pampa. Ahí está Solórzano, va Solórzano. Ahí está tocando, aparece Solís. Después está el descuento, Solís. El balón atrás, ahí está el descuento. Va Grado. Balón que chocaba en el jugador Fría. Hay un tiro de esquina para la escuadra de la Alianza. Quepe Pampa informó. Líder Deporte, amigos, amigos, como siempre, corriendo toda la cancha. A la gente, a los amigos que siempre están con nosotros, un abrazo grande, felicidades a ustedes, amigos. Va a haber un cambio más en la Azovicen, hay un cambio. Señoras y señores, un abrazo también para nuestros buenos amigos en diferentes partes del mundo. Para todos los chancayanos que están fuera de acá, nuestro abrazo, nuestro saludo, deseándole felicidades a toda la gente, a todos los buenos amigos que nos escuchan en diferentes partes del Perú y del mundo. Líder Deporte, como festeja la gente de Sengel, de Triunfo, ¿eh? Como festeja la gente, amigos y amigos, Líder Deporte, Líder Deporte, a la gente, a los amigos que nos escuchan por allá, por Guará también, desde acá nuestro saludo, nuestro abrazo. Señoras y señores, Líder Deporte, se van a reiniciar las acciones, tiro de esquina favorable el equipo de Alianza que me van a pagar. Ay, vamos a ver, tiro de esquina, pero del otro sector, indica el árbitro. Allá. Del sector de Occidente con Sur, va a ir a cobrar César González. 3 para el elenco de Real Azovicen, 0 para Alianza Quepepampa, minuto 19 de la parte complementaria. Va a ir a cobrar, ahí está César González.
Va a quedar la orden John Roca, árbitro central del encuentro. Hasta ahora buen arbitraje de John Roca. Va a ir César González. Balón arriba al área. Aparecía el Cholo Víctor Mori. Atento el Casi Cadillo para agarrar. Hubo cambio en el equipo de Reynoso Vicense. Fue Valdivieso, ingresó el Chato Jorge Olivas. Ingresó el Chato Oliva y se fue Lisandro Valdivieso. Va a haber otro cambio en el Real Asovicen. Vamos a ver quién ingresa. Se va el número 7 en Real Asovicen. El jugador Gustavo Flores se va y va a ingresar. Parece que es el jugador Chumpitá. Vamos a ver. Ahí está. Hay lateral para el elenco del Real Asovicen. Precisamente Chumpitaz ha ingresado entonces en el elenco del Real Asovicen. Va a cobrar de manos ahí el jugador Cáceres. Va Cáceres, la pelota se va por un costado, pero antes indicaba el árbitro que había una falta. Tiro libre o lateral, solamente lateral. 20 minutos de la parte complementaria. 3-0 gana Real Asovicen. Viene quitando bien ahora el Cholo Víctor More. Ahí está Víctor More, la marca del Pancho Romero, sigue Víctor More, la pelota, falta contra el jugador Solórzano, falta, tiro libre que favorece para la escuadra del Alianza Quepepampa, que va a mover otro cambio ahí en el conjunto amarillo. Arriba el Chane, no puede, primero estaba Tataje, la tiene el Pancho Romero, el toque ahora con el Mama Arroyo, este para el Teto Muñoz, ahí está el Teto, va el Teto Muñoz, aparece ahora el jugador Arroyo, viene la marca el Chane Carrillo, la pelota fuera del terreno, indicaba el árbitro que favorece ahora para la escuadra del Real Asovicen, va a tocar. Ahí está la pelota arriba. Va a ir el Chane Carrillo. Tiene velocidad el Chane. Va el Chane. Falta, me pareció del Chicalo. El árbitro dice que no jugó nada. De dos sentidos. Va el balón arriba. Se va a ir fuera del terreno. Hay lateral para Alianza. ¡Qué pepampa! El fútbol, amigos, amigos, es importante. Usted lo vive siempre en la Liga de Borde, porque ahora sí corremos toda la cancha. Tiene hoy aquí el estadio de Chancay. Y la gente de Atovicen sigue alentando a su equipo. Y hoy está toda la gente. Y ahora se salió el comerciante, se está viendo también. Y ahora se salió el comerciante, se está saliendo ya del estadio. Liga de Borde, amigos, tenemos todo tranquilo en este momento. Sí, buen arbitraje del árbitro, pero es conocido, ¿no? Vamos a continuar, amigos, también continuamos con la transmisión Liga de Borde. Va sacando ahí el Casi Cadillo, balón arriba, peinaba Meléndez. El balón se va fuera del terreno. Hay un lateral que corresponde ahora para la gente del Real Asovicen. Va a ir a cobrar, ahí está de manos el jugador. Estaba Peter Cáceres, la pelota arriba, se viene el rico de la Alianza, Quepepampa. Ahí está. Va a ir a cerrar ahora el Chicalo Fría. Bien, el quite limpio, el Chicalo Fría. Va tocando ahora con Cáceres. Ahí está Peter Cáceres. Viene tocando ahora con Chupitaz. El Mama Arroyo, Peter Cáceres. El balón ahora para Jesús Arroyo. Este para el Teto Muñoz. Va el Teto. La espera por ahí Oliva. Sigue el Teto Muñoz. La pierde. Va a recuperar Barrio Nuevo. Ahí está Barrio Nuevo. Le pone fuerza, le pone gana a Barrio Nuevo. La marca del Pancho Romero quita bien. El tubo para soltar la Barrio Nuevo. Arriba el Teto Muñoz. Largo ahora por el sector derecho. Aparece Chumpitaz. Ahí está. Va a ir ahora el jugador Meléndez. Va Chumpitaz. Sigue Chumpitaz con la pelota. La marca de Meléndez. Lo quiere pasar. Quiere desbordar. Todavía no lo consigue. Ahí está la marca de Meléndez. Ahora sí se va la pelota fuera del terreno. Hay un lateral para la escuadra del Real Asovicen. Informó. Líder deporte, corriendo toda la cancha, amigos y amigos. Aquí en nuestro primer escenario, el Chancayano, para toda la gente, los amigos. Bueno, se abrieron la puerta para los invitados, ¿eh? Ya se abrieron la puerta para los invitados, señoras, señores. Líder deporte. Atiende ahí el Mama Arroyo, el balón al área. Aparece ahí el Cholito Víctor More. Ahí estaba Solórzano, la pierde. Va a ir el Pancho Romero, falta de Solórzano. Y se va a ganar la cartulina María Solórzano por enganchar al Pancho Romero. Ahí está la cartulina María para la escuadra de la Alianza que Pampa. Tiro libre para el elenco del Real Asovicen, informó. Líder deporte, Gary, hay una tarjeta roja. Y primero sacó la María y después sacó la tarjeta roja. Por doble amarilla, entonces se va el jugador Solórzano, el número 10 del elenco de la Alianza Quepepampa. Ahí está, por doble amarilla. Ambos elencos se quedan con 10 jugadores en el terreno de juego.
Va a cobrar la jugador el Chicalo Frías. Ahí está el tiro libre para la escuadra del Real Asobicén. El juez dice el árbitro, ahí está Chicalo, la pelota choca en González, va a ir el Pancho Romero, no hay nada, dice el árbitro, sale el Cholo Víctor Bore, la pelota ahora por el jugador Barrio Nuevo, va Barrio Nuevo, el Chale Carrillo, va el Chale, la marca de tataje, y el balón se va fuera del terreno por Occidente lateral. Líder deporte, amigos, amigos. Un abrazo grande también para toda la gente de Guará, la gente de Aucayama, la gente de todos ustedes. Próximo domingo estamos ahí en Aucayama la inauguración del campeonato Líder Deporte. ¿Cómo están nuestros amigos choferes que están ahí gozando de la sintonía también en la transmisión del día de hoy? Líder Deporte para la gente de la audiencia del Perú y del mundo. Ahí está, va a salir la gente de la incoherencia que me pampa el Chale Carrillo. Viene tocando, balón ahora con González, nuevamente con Carrillo. Va Chale Carrillo, la marca de tataje. Balón arriba ahora de Reina, buscando al jugador Solís. Ahí está Solís, va Solís. La marca por ahí de Peter Cáceres, quedó Solís, le pegó. ¡Gol! De la Alianza que me pampa Jonathan Solís dentro del área, giró, le pegó al primer palo, pegadito al parante izquierdo del meta Cadillo. Minuto 25 de la parte complementaria. 3 para Real Asobicén, 1 para Alianza que me pampa. ¡Gol! Del país, señoras y señores, gol de Alianza que me pampa, ha levantado acá a un grupo de gente que está también viendo este encuentro. Gente que me pampa, señoras y señores, seguimos corriendo toda la cancha. Se viene, cuidado, el evento de Real Sociedad de Bolívar. No pudo, ahí ahora sí ganó el portero Ángelo Robles. La pelota por derecha no puede Cholo Víctor More. Hay un lateral para la gente de Real Asobicén, acalambrado el Mama Arroyo. Quedó ahí en el terreno de juego. La pelota para Quinquiña Arroyo. Ahí está el Quinquiña. El balón ahora por la banda derecha. Aparece Peter Cáceres. Salud para Jesús Maguilla. Hoy buen triunfo del equipo del La Urroa Chancaío. 1-0 ante el Sport San Juan. Balón arriba. Corta Peter Cáceres. Saludo también para José Díaz. Gana el elenco de Real Asobicén 3-1 a la Alianza Quepe Pampa. Va a producirse cambio, se va el Mama Arroyo y va a ingresar el número 17, Jorge Cadillo, el hermano del Jassi Cadillo va a ingresar. Mariano Carrasco Guerrero nos dice saludo desde Chile, vamos a Asobicén. Saludo para Mariano Carrasco, entonces allá en Santiago de Chile. Gana Real Asobicén 3-1. Se va a ir el Mama Arroyo en camilla, es lesionado, y va a ingresar Jorge Cadio. Informó Líder Deporte corriendo toda la cancha a esta hora en nuestro primer escenario. Rómulo Chávez Guerra, ciudad histórica de Chancay, amigas, amigos. La gente de Asobicén está ahí alentando a su equipo. ¿Cómo está la barra ahí? Amigas, amigos, Líder Deporte a toda la gente del Perú y del mundo, a todos los chancayanos que están en diferentes partes del mundo, de dejar nuestro saludo, nuestro abrazo, felicidades. Este es el mundo chancayano, señoras y señores, a cada uno de ustedes la información. Se venía el conjunto de Alianza que me pampa, está habilitado. Tuvo para seguir el Chale Carrillo. Ahí está la marca del Teto Muñoz. El balón la viene sacando ahora el Pancho Romero. Va el Teto, la pelota arriba. Corta bien ahora el Cholito Víctor More. La viene sacando. Va a buscarla ahora el jugador Barrio Nuevo. Ahí está la pelota ahora para Rina, este para el Chale Carrillo. El Chale Carrillo, buen pase ahora buscando a Solís. Ahí estaba atento. Ahora sí el Jassi Cadillo. Estaba agarrando ese balón. 3-1 el marcador, gana el elenco de Real Asobicén.
Minuto 29 de la parte complementaria. El Teto Muñoz se equivoca. Aparece ahora César González. La echa arriba buscando al Chane Carrillo. Va a ir ahora Tataje. Ahí está Tataje. El Chicano Fría la saca de izquierda. Va a recuperar ahora la gente del conjunto de Alianza de Pampa. Ahí está Reina. Mal servicio de Reina. Corta bien el Quinquín Arroyo. Avance Quinquín Arroyo. Balón arriba. Aparece ahora el jugador Cadillo. Bien tocando con Oliva. Puede estar el cuarto Oliva. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Aso Vicente. Balón en profundidad para el Chato Olivas. Ahora sí, la tocó en forma sutil debajo de la mano del portero Ángelo Robles. Minuto 20 9 de la parte complementaria. El Chato Oliva, 4 para Real Oso Vicente, 1 para Alianza de Pampa. ¡Gol! Líder Deporte, más de 26 años corriendo toda la cancha del país. Señoras y señores, líder Deporte, así somos nosotros. Señoras y señores, el fútbol para toda la gente que a esta hora están en plena sintonía. Seguimos corriendo toda la cancha. Ahí está el cholito Víctor More. Va a salir More. El balón en corto. Aparece César González. El toque con Ayrton Reina. Ahí está Ayrton. Va tocando el balón arriba. Aparece Solí. Va a ir a la marca ahora Peter Cáceres. Solí. Peter Cáceres la echa fuera del terreno. El balón se va por oriente lateral. Lateral para Alianza Quepe Pampa, que pierde por 4-1. Ahí está Solí con la pelota. Falta, indica el árbitro. Falta y tiro libre para el elenco amarillo. Ahí está para cobrar el jugador Meléndez. Va a cobrar Meléndez, el lateral izquierdo. Va a dar la orden el árbitro John Roca, árbitro central del encuentro. Va dando la orden el árbitro, ahí está Meléndez. Balón arriba al área, ahí está el Chicano Fría. Balón, queda atento a la mano del portero Cadillo. El casi Cadillo va a sacar de manos. Está, vamos a ver, Danitza Guto dice 4 goles a su Vicente. Gané la apuesta. Así capó. Apuesta para la cosa. Va el balón ahora para Chumpita. Sí, viene Chumpita. El balón arriba. Aparece Ángelo Robles. Cuando aparecía el Chato Oliva. Ahí está Ángelo Robles. Un saludo también para Rinzo Nicolás, el Pollito Delgado. Para Orlando Javier Salazar. Para Leoncio Salguero, que está en la sintonía del Líder Deporte a través del Facebook. Ahí está el balón. Viene buscando ahora el jugador Cadillo. La tiene Ernesto del Teto Muñoz. Viene buscando ahora para Oliva. Ahí está. Viene la marca. Aparecía la gente del elenco del Real Aso Vicente. Va balón arriba. La tiene el Teto Muñoz. Balón al área. Cabezazo. De Chumpitaz el balón se va fuera del terreno. Saque de meta para el cuadro amarillo. Señoras y señores, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando aquí en el estadio Chalcayano. Líder Deporte, el tiempo, Gary, el tiempo. Vente a todo el mundo. 32 minutos de la parte complementaria. 4 para Real Aso Vicente, 1 para Alianza Quepe Pampa. 32 minutos. Un saludo para Víctor Gavidia Guamán. Dice: saludo desde Japón, siguiendo a mi sobrino Oscar Tataje Gavidia del Real Aso Vicente. Saludo para la gente allá en Japón. Ya deben ser alrededor, cerca de las 8 de la mañana, ¿no? Cerca de las 8 de la mañana, deben ser ahí en Japón. Fíjense. Pero ahí está Soles. Va Soles. Saludo también para Víctor Portocarrero. ¿Quién está dirigiendo? Dice la Alianza Quepe Pampa hoy. Hoy lo dirige el, ¿cómo se llama? El chico Alexis Mora, ¿no? El ex portero. Alexis Mora está dirigiendo hoy a la Alianza Quepe Pampa. Va la pelota, va sacando Reina. Ahí está la pelota arriba, buscando a quien, al jugador Barrio Nuevo. Corta bien al jugador Tataje. Ahí está el Tataje, va pasando el Tataje. Falta del Cholo Víctor More, que ya tiene a María. Hay tiro libre para Real Aso Vicente, informó. Líder Deporte, amigas, amigos, Líder Deporte. Un abrazo grande también para toda la buena gente en los diferentes lugares que están con nosotros. En Chile, sobre todo.
a todos los chancayanos que están por allá, nuestro saludo. Todavía tenemos sol acá, pero la noche ya es frío, la noche es suficiente frío también. ¿Cómo están, amigos? Les cuento que Chancay está tranquilo, por si acaso. Chancay está tranquilazo. Líder Deporte corriendo toda la cancha. Va saliendo ahí el jugador Cáceres. Corta bien ahora Meléndez. Falta de Peter Cáceres contra Meléndez. Tiro libre para el conjunto Alianza Quimpepampa. La pelota en corto. La tiene Ayrton Reina. Va Ayrton Reina. Lanza el balón. Defectuoso. Libre estaba Cadillo. La pelota le queda ahora al Quinquilla Arroyo. Va el Quinquilla. Juega en corto ahora con Oliva. Ahí está el Chato Oliva, va el Chato Oliva, sigue Oliva con la marca ahí de dos jugadores, el toque por el centro izquierdo, ahí está Jorge Cadillo, va a centrar Jorge Cadillo, el centro arriba, Ángelo Robles, agarró ese balón, viene sacando largo, buscando al Chane Carrillo, ahí está el Chane, el toque, saca con todo ahora el Chicalo Fría, la pelota se va por occidente, lateral para Alianza, Quimpepampa. El fútbol importante, usted lo ve en directo a través del Ligue Sport, amigos y amigos, corremos toda la cancha desde el estadio Chancayano con la información. Este domingo estamos nuevamente, amigas y amigos, desde las 11:30 de la mañana, toda la transmisión dedicada a cada uno de ustedes, señoras y señores, el fútbol campeonato en primera. Seguimos corriendo toda la cancha. Atacando el elenco de Real Sociedad, la pelota por el sector derecho, aparece Peter Cáceres, el toque atrás, aparece ahora el Quinquín Arroyo, este con el Pancho Romero, la tiene el Pancho, balonazo ahora por la banda izquierda, aparece Jorge Cadillo, revienta con todo ahora Reina, y el balón se va fuera del terreno por occidente, lateral para el conjunto de Real Asobicén. Estamos ya en el minuto 35 de la parte complementaria, 4 para Real Asobicén, 1 para Alianza Quimpepampa. Viene quitando ahí el jugador César González, hay una falta del Pancho Romero, indica el árbitro. Tiro libre para el elenco amarillo de la Alianza Quimpepampa. Más atrás le dice el árbitro John Roca. Va a cobrar el Cholo Víctor More. Ahí está el toque ahora con César González. Víctor More. La tiene ahora Ayrton Reina. Aparece Ayrton Reina. Balón largo. Primero estaba Peter Cáceres. La saca de cabeza. Va a ir nuevamente el Víctor More. Ahí en el fondo aparece ahora el jugador Tataje. La tiene Pancho Romero. Ahora el Teto Muñoz. Va el Teto Muñoz. Ve la distancia. Buen remate el Teto Muñoz. Estaba atento ahí el portero Ángel Robles, va sacando de manos ahora para el jugador Reina, que la viene sacando, ahora está Cadillo, a Cadillo toca con Tataje, el balón para el Pancho Romero, este para el Quinquín Arroyo, va el Quinquín Arroyo, balón ahora por derecha, aparece Oliva, puede estar el quinto, va Oliva, va el Quinquín Arroyo, gol. Minuto 36 de la parte complementaria. 5 para Real Asobicén, 1 para Alianza Quimpepampa, el Quinquilla Arroyo. ¡Gol! Líder Deporte, más de 26 años corriendo toda la cancha del país. Señoras y señores, quinto gol para Real Asobicén el día de hoy aquí en el estadio Chancayano. Y usted olvide, como siempre, el directo a través de Líder Deporte por el Facebook y por Líder Deporte también. Amigas y amigos, vamos a ver el tiempo, Gary, el tiempo a toda la gente del Perú y del mundo. Va la pelota, ahí está el jugador Cáceres, el balón arriba, ahí estaba la pelota para Solís, viene tocando en el fondo ahora con Ayrton Reina. Como dicen que no hay quinto malo, ahí apareció el quinto del Quinquilla. Quinto del Quinquilla. Va la pelota ahora para Reina, varón arriba, buscando a Barrio Nuevo. Aparece Tataje. Ahí está Tataje, muy sólido en la defensa del elenco de Real Asobicén. Balón que choca en Reina. Hay lateral para la gente de Real Asobicén. Minuto 38 de la parte complementaria. Señoras, señores, todavía faltan los 7 minutos. Vamos a ver qué irá a pasar en estos 7 minutos más. Que ya
Está en la parte final aquí en el estadio Chancayano, líder deporte. Usted nos está viendo por el Facebook y nos está escuchando en Líder Deporte en todo el mundo, en todo el mundo. Seguimos corriendo toda la cancha. A pelota de Pancho Romero, cuidado, se complica. Arriba el balón, se mete la alianza que me pampa. Aparece, cuidado, arriba. Aparece César González. Se llenó de pelota, se viene a la contra, la gente de la Alianza Unida quiere más, dice, quiere más la barra. Ahí está el jugador Cadillo, toca el balón ahora con el Quinquín Arroyo, este para el Chato Oliva, se viene ahora Chumpitá, ahí está Chumpitá, quiere pasar Chumpitá, la marca de Meléndez, el balón se va fuera del terreno. Hay un lateral para la escuadra del Real Azuaicen. Va a cobrarse el lateral. Y 5 para la escuadra de Real Azuaicen, 1 para Alianza Quepepampa. Ahí está Peter Cáceres, viene tocando el balón, aparece ahora Chumpitá nuevamente, choca la pelota en Meléndez, el balón se va por oriente al lateral, va a cobrar la Peter Cáceres, ahí está de mano, va buscando la hora el jugador. La perdía Cadillo. Se viene ahora la escuadra del conjunto de Alianza Quepepampa a través de Solís. Aparece Solís, ahí está Solís a la marca. Balón arriba, corta bien el Chicalo Fría. Ahora la tiene Real Azuaicen. Ahí está la pelota. Va el Quinquín Arroyo. Este para Teto Muñoz. El toque ahora con Cadillo. Este para Tataje. Tataje para el Teto Muñoz. La tiene el Teto. Va el Teto. Y busca ahora para Cadillo. Ahí está Cadillo. Arriba la bandera. Arriba la bandera. Estaba adelantado el Chato Oliva. Y hay un tiro libre en salida para la gente de la Alianza de Pampa. Ahí está Reina. La echa arriba. Reina la va buscando. La gente de conjunto de Alianza de Pampa. Aparece Barrio Nuevo. Va Barrio Nuevo. La marca de Tataje. La saca Tataje. Ahí está Cadillo. Viene tocando ahora con el Teto Muñoz. Ahí está el Teto. El Quinquín Arroyo la tiene. Va el Quinquín Arroyo. El toque ahora con el Chato Oliva. Ahí está Oliva. La marca. Podería ir con Reina, el toque con el Teto Muñoz, aparece ahora por el centro izquierdo, Jorge Cadillo, va Cadillo, el Quinquín Arroyo, la tiene el Quinquiña, el toque nuevamente con Oliva, ahí está Oliva, engancha el Chato Oliva, va tocando ahora con el Pancho Romero, este para el Quinquín Arroyo, atrás para el Chicalo Fría, la tiene el Chicalo, borde externo, el Teto Muñoz, el toque con Oliva, en primera por el centro izquierdo, aparece el jugador Cadillo, la tiene Cadillo, ahí está el Teto Muñoz. Va el Teto, busca nuevamente al jugador Oliva, este para el Teto, no pudo, quiso conectarla ahí con el jugador Arroyo, aparece el jugador Solís, va Solís, la tiene el Cholo Víctor More, viene tocando el balón con César González, la lanza César González, arriba aparece Tataje, ahí estaba cortando el Pancho Romero, la pelota le queda ahora para el jugador Peter Cáceres, la tiene Peter Cáceres, ahí está la marca de Solís, sigue Peter Cáceres, quiere pasar, falta, no, lateral solamente indica el árbitro para el conjunto del Real Azuaicen. Líder Deporte, señora, señor, Líder Deporte para toda la gente del país del mundo. Un abrazo también para los amigos allá en el puerto de Chancaya, sobre todo esa gente de Villa Progreso, gracias por estar con nosotros, la gente de Triaguda, Triador, la gente por Velasco, todos los pueblos jóvenes, amigos, amigos, con la señal del Líder Deporte. Saludos para la gente que está en la sintonía, para Lucy Cornelio, dice saludos de la familia Raimundes Cornelio, para Jassi y Jorge Cadillo, ambos están actuando en el elenco de Real Azuaicen. Gerson Romero, saludos para Gerson allá en Sechura, dice cómo va el marcador, 5 para el conjunto de Real Azuaicen, 1 para Alianza Quepepampa. También para Gaviria Bruno, dice saludos de Japón, vamos Tataje, Gaviria, su primo, Lucy Cornelio, saludos de la familia Raimundes Cornelio, ahí está, viene saliendo César González, falta, indica el árbitro, tiro libre que corresponde para la Alianza Quepepampa, 43 minutos, arriba el pelotazo del Cholo Víctor More, atento, primero va el jugador Cadillo, el Hashi Cadillo, va agarrando ese balón, consulta con su cronómetro John Roca, la pelota del Pancho
Romero, el Quinquiña Arroyo, buen partido de Quinquiña Arroyo también, va tocando ahora con Peter Cáceres, buen partido de Peter Cáceres, Chumpitá por derecha, ahí está Chumpitá, va esperando la hora el jugador Cadillo, quiere pasar Chumpitá, viene pasando Chumpitá, ya pasó como puntero Chumpitá, el centro atrás, va, cuidado Lipa, le pegó en la pierna, menos hábil le quedó, el balón se va desviado fuera del terreno, saque de meta para el conjunto amarillo. Señores, señores, se juegan los últimos minutos, ya se juegan los últimos minutos aquí en el estadio de Chancay, este partido importante el día de hoy, ¿eh? Encuentro importantísimo el día de hoy, se lo estamos entregando a toda nuestra audiencia a esta hora, seguimos poniendo toda la cancha, minutos finales ya. Se viene la pelota ahora por la banda izquierda, la tiene Solé. Minuto 44 de la parte complementaria. 5 para Real Asobicén. 1 para Alianza Quepepampa. Con este resultado viene quedando en el segundo lugar Real Asobicén. Detrás, por cierto, del puntero. Ahí está la pelota. Va Quinquilla Arroyo buscando Oliva. Se quedó parado Oliva. Venía para tocar el balón. Ahí estaba Ángelo Robles, balón arriba. Ahí estaba atento Jorge Cadillo para sacarla fuera del terreno al lateral para la escuadra de la Alianza Quepepampa. En el segundo lugar queda momentáneamente no va a quedar solo en el segundo lugar Real Asobicén con 7 puntos. Ahí está la pelota, va ahora para César González cuando el árbitro indica que no hay tiempo para más, se acabó el encuentro, lo ha ganado Real Asobicén 5-1 al conjunto de la Alianza Quepepampa. Señores, señores, de esta manera nosotros hemos cumplido